Expo Flores y la Escuela de Floricultura te invitan a conocer todo acerca de nuestros seminarios web. Siempre preocupados por la excelencia en la capacitación y educación del sector floricultor. No olvides revisar nuestros webinars pasados y seguirnos en nuestros webinars futuros. Lo hacemos para innovar y trascender, siempre creando excelencia. Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Puente y el doctor Guillermo Córdoba, quienes abordarán el tema del concurso preventivo Alternativa de Salvataje Empresarial frente al COVID-19. Miguel Ángel Puente es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de justicia y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Administración de Negocios en la Universidad Internacional SEC del Ecuador, Derecho Concursal en la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina. Es socio, fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados Estudio Jurídico. Expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana. Expresidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, FECAB. Presidente de Kellogg Ecuador, miembro del directorio de World Vision Ecuador, responsable de uno de los concursos preventivos más exitosos del país y ha asesorado varios procesos concursales en la región andina. Por otra parte, el doctor Córdoba es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de justicia y licenciado en ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es abogado socio, director del Departamento Laboral y Judicial de Puente y Asociados Estudio Jurídico, ex presidente de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana Peruana, ex notario 16º del Cantón Quito, catedrático de Derecho Laboral en la Universidad Internacional SEC del Ecuador, catedrático de Derecho Procesal Orgánico de la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida y antes de iniciar les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que tienen disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación doy paso a Miguel Ángel. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, le escuchamos, Miguel Ángel. Muchas gracias, María José, y gracias a Expo Flores por la invitación para poder efectivamente compartir con ustedes esta conferencia respecto al concurso preventivo como una alternativa para la crisis. Por favor, me comentan si es que en algún momento determinado está mala la calidad del internet, porque he tenido algunos problemas del día de hoy al respecto, pero en todo caso creo que está bien en este momento. Así que reiteraba el agradecimiento a Expo Flores por la invitación para poder compartir con ustedes en este día. Y pues vamos a comenzar a ver qué es el concurso preventivo. Para todos nosotros que estamos en este momento acá reunidos, está claro el nivel de crisis que estamos viviendo en este momento a través precisamente de la afectación por el COVID. Es una crisis nunca antes registrada, posiblemente comparable con la depresión de los años 30, según algunas proyecciones. Y esto obviamente, el diagnóstico está claro para todos nosotros, es una afectación grande a nivel internacional y también en el caso particular del Ecuador. Ante eso, existe una alternativa o puede ser una de las herramientas de muchas que se pueden implementar para precisamente buscar salvar las empresas, salvar los negocios. Y una de estas es el tema del concurso preventivo. ¿Qué es esto del concurso preventivo? En los últimos días hemos escuchado a través de las noticias casos en Estados Unidos que son conocidos por nosotros como el caso de Avianca,
que se sometió al Chapter 11 en Estados Unidos, o también la aerolínea LATAM, justo las dos aerolíneas que van a seguir operando en el país, ambas están en Chapter 11 en Estados Unidos, es decir, en la ley de quiebras, que es un proceso similar al concurso preventivo del cual vamos a conversar el día de hoy. Hay otros casos igual en Estados Unidos, la compañía Hertz de renta de automóviles también se encuentra sujeta a un Chapter 11, y anteriormente a la crisis del COVID habían otras empresas igual conocidas por nosotros que se han sometido a este tipo de procesos, Forever 21, Gymboree, Radio Shack, entre otras. Vamos hacia la región y veamos, por ejemplo, en Colombia, esta es una figura igualmente bastante utilizada. En el año 2019 se presentaron 997 trámites de reorganización en la Superintendencia de Sociedades y 275 trámites de liquidación. Esta cifra es interesante porque nos evidencia algo, y es que en Colombia existe el triple de casos de empresas que van a procesos de liquidación forzosa que más bien van a procesos de reorganización, concurso preventivo o cualquiera de estos procesos de reestructuración. En Perú también en el 2018 se ingresaron 529 expedientes a la sala especializada de procesos concursales. ¿En Ecuador qué ha pasado? En Ecuador tenemos una ley de concurso preventivo que viene desde el año 1997, ya tiene naturalmente algún tiempo. Sin embargo, nosotros no hemos tenido, no se ha recurrido de manera permanente o considerable a esta figura. ¿Cuáles las razones? Yo creería que básicamente tres razones. Una de ellas es el tamaño de nuestra economía. Nuestra economía es más pequeña y por lo tanto tiene opciones más fáciles de reflotar ante las distintas crisis que hemos vivido. La segunda razón es que posiblemente nosotros no hemos experimentado crisis económicas como las que han experimentado nuestros vecinos en Colombia, en Perú, que han sido más fuertes. En Argentina, Argentina es uno de los países de la región con mayor tasa de concursos preventivos. Suelen decir los argentinos que empresa argentina que no se haya concursado algún momento de su existencia no es una empresa argentina. Entonces, eso demuestra naturalmente que existe una relación entre las empresas que se concursan y las crisis que viven esos países. Y creo que en el caso de Ecuador, ventajosamente, no hemos tenido mayores crisis como las que hemos visto en otros países de la región, en las que, por el tamaño de sus economías, más empresas han tenido que someterse a este tipo de procesos. Y otra razón también creo que es por la falta de conocimiento o difusión de este mecanismo, que es un mecanismo justamente que lo que busca es evitar el cierre del negocio, evitar la quiebra. Un escenario de quiebra es el peor de los escenarios, ¿no? Si quiebra la empresa, va naturalmente, los trabajadores van a perder su fuente de trabajo, los acreedores van a perder su fuente de repago, los accionistas van a perder su inversión y el mismo Estado va a haber perdido a un contribuyente. Entonces, es evidente que un escenario de quiebra es el peor de los escenarios. De ahí la necesidad de ver una alternativa, y una de estas alternativas precisamente es el concurso preventivo. Tuve el gusto de participar justamente en el caso de Ecuador, los pocos procesos concursales y de ellos los pocos que han llegado a tener un fin exitoso, la mayoría de estos procesos se dieron justamente en el año 99, que naturalmente coincide con la crisis financiera que vivimos todos nosotros, del feriado bancario y toda esa afectación de la transición entre un proceso de hiperinflación y el paso a la dolarización. Entonces, en el año 99 es el año en el cual Ecuador más procesos de concurso preventivo vivió, y justamente en ese año tuve, como les decía, el gusto de participar en uno de los procesos concursales más exitosos que ha tenido el país, una empresa comercial que tenía, estaba en una situación de una quiebra técnica por justamente tener pasivos en dólares y activos, cartera en sucres, y al haber habido este proceso de hiperinflación, naturalmente hubo un desbalance entre el activo y el pasivo, más otras consideraciones de mercado y cosas por el estilo, afectaron a esta compañía, y obviamente veíamos que el negocio como tal era un negocio viable que atravesaba una severa crisis, y tuvimos efectivamente que trabajar y vimos una opción justamente para entonces de esta reciente ley de concurso preventivo. Y bajo determinadas consideraciones, la real decisión de sacar el negocio adelante
presentando una información clara, fidedigna, pudimos tener efectivamente el apoyo de nuestros acreedores en ese momento y la compañía llegó a suscribir un concurso preventivo a 7 años plazo, el plazo máximo de reestructuración de acuerdo a la ley, en el año 2000, es decir, este concurso preventivo terminaba en el 2007, sin embargo, se terminó de cancelar a los acreedores por el saldo de sus acreencias en el año 2006. Es decir, un año antes del plazo estipulado, se terminó de cancelar todas las obligaciones y la compañía quedó debidamente reestructurada. Ese es un ejemplo de que este es un mecanismo que vale utilizarlo cuando determinamos que la compañía es legalmente y financieramente viable, entonces podemos efectivamente regresar a ver a esta figura. Entonces, ¿cuál es el objetivo del concurso preventivo? Es lograr un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para evitar la quiebra de la empresa. Y con eso lo que buscamos es que se extingan las obligaciones, que se termine de pagar a los acreedores, que se regularice la situación entre el deudor y los acreedores y, como ya lo he mencionado, reitero, es evitar el peor de los escenarios, que es la quiebra de la empresa. ¿Cuáles pueden ser las opciones en un proceso de concurso preventivo? Las opciones de un concurso preventivo pueden establecer, o el plan de reestructuración que es parte de este acuerdo, puede prever varias opciones. Uno, la capitalización de pasivos. En el caso justamente que les mencionaba, tuvimos, después de varias simulaciones financieras de flujo, de proyecciones de ingresos, de los gastos operacionales y de establecer el monto que se podía destinar para el pago de la deuda anterior, se veía que era imposible acabar de pagar el pasivo total a menos que exista una capitalización por parte de algunos de los acreedores y en ese caso fue aceptada la propuesta. Efectivamente, se llegó a una capitalización de parte de los pasivos mediante una compensación de créditos. Y estas figuras igualmente se han implementado en otros procesos similares. Cabe mencionar, el concurso preventivo debe ser diseñado como una solución particular para cada caso en particular. Los problemas no son iguales en todas las empresas, no son iguales en todos los sectores. Las razones que llevan a un estado de cesación de pago son diferentes. En algunos sectores, como por ejemplo el florícola, existe una gran afectación por el mercado internacional, por la situación del entorno global en la cual se adquieren las flores, por ejemplo, hacia dónde se exportan las flores. Entonces, existen varias características de distintos sectores que determinan precisamente distintas soluciones. Entonces, podría ser objeto de un acuerdo, de una propuesta de reestructuración, uno, una capitalización de parte de los pasivos, dos, el otorgamiento de nuevos créditos como capital de operación. Uno de los graves problemas que enfrenta una empresa cuando está en una situación de cesación de pagos, de insolvencia, es que es muy probable es definitivamente probable que no tenga acceso a capital de trabajo, por ejemplo, a través del sistema financiero, por restricciones normativas del sistema financiero, por temas de calificación de riesgo, ante una empresa que está en estado de insolvencia, posiblemente no tenga acceso a financiamiento. Entonces hay que ver mecanismos creativos para poder buscar ese financiamiento de otras fuentes, de los propios accionistas, de los nuevos accionistas, de los mismos acreedores que puedan conceder algunas facilidades o créditos adicionales para la operación de la empresa. Todo esto puede ser parte de la propuesta de reestructuración. Enajenar determinados bienes no necesarios, posiblemente en el caso de las flores, por ejemplo, naturalmente el espacio más importante es el espacio del lugar de la siembra de las flores, y posiblemente unas oficinas tal vez en un edificio en Quito, tal vez no es necesariamente el activo más importante dentro de la operación, se podría pensar en enajenar un activo para poder efectivamente concentrarnos en la operación propiamente del negocio. Consolidación de deuda, transformación de pasivos de corto plazo a largo plazo, otorgamiento de facilidades, de periodos de gracia, con donaciones de capital, como donaciones de intereses, son parte precisamente de algunas de las fórmulas que puedan plantearse y algunas otras más que pueden ser objeto precisamente de un plan de reestructuración. ¿Cuáles son las empresas admisibles a un concurso preventivo? Quiero indicarles que en este momento tenemos 3 e inclusive 4 opciones de concurso preventivo. Una, la de la ley de concurso preventivo, que es a la que me estoy refiriendo en este momento. Dos, la de la ley de apoyo humanitario que ha sido aprobado por la Asamblea y que estamos a la espera del veto presidencial que llegará en los próximos días.
3, el concurso preventivo establecido en el Código General de Procesos, y 4, el concurso preventivo o acuerdo de reestructuración establecido en la Ley de Innovación y Emprendimiento para aquellas empresas que tienen esa calidad de emprendimientos. Entonces, existen distintas alternativas a través de las cuales distintas personas, empresas, pueden efectivamente acceder a un proceso de reestructuración con el objetivo de suscribir un concordato con sus acreedores para salvar la empresa, para evitar la quiebra de la empresa. Entonces, volviendo al primer caso, que es la ley de concurso preventivo, son admisibles a un proceso concursal las empresas sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. Entonces, ese es un primer grupo de empresas que está sujeta o que puede ser susceptible de un proceso concursal. Y esta empresa que cumpla determinadas condiciones y requisitos que se encuentre en un estado de cesación de pagos. Esa es una palabra clave en un proceso concursal. Una empresa debe estar en cesación de pagos. ¿Qué se entiende por cesación de pagos? Cesación de pagos es el incumplimiento por más de 60 días de obligaciones que equivalgan por lo menos al 30% del pasivo. Ahí es que necesitaremos acceder al balance de la compañía con 30 días de anticipación a la fecha de solicitud respectiva, ver cuánto es el monto del pasivo, ejemplo, el monto del pasivo es $1,000,000, y cuánto de ese pasivo está vencido y por qué tiempo está vencido. Entonces, imaginémonos que si el pasivo total de la empresa es $1,000,000 y se encuentra vencido por lo menos del 30%, es decir, $300,000, y tiene más de 60 días de vencimiento, entonces la compañía técnicamente está en un estado de cesación de pagos. Una segunda causal de cesación de pagos, es suficiente que se dé una o más de estas causales, es que se encuentren ejecutoriadas sentencias en contra de la compañía deudora que igualmente representen por lo menos el 30% del pasivo. También otra opción es que exista endeudamiento por obligaciones de corto plazo, es decir, obligaciones menores de 2 años, que excedan el 80% de los activos y que no puedan o no vayan a ser cumplidas, es decir, que no se vaya a pagar. Entonces, obviamente, habrá que revisar cuánto es el monto del activo, cuánto es el monto del pasivo de corto plazo, y si este llega por lo menos al 80% del activo, entonces, obviamente, la compañía podría estar en un estado de cesación de pagos. Les comento, he participado en procesos concursales de los cuales la relación activo-pasivo es 10-1, y eso es obviamente un estado de una quiebra total de la compañía. Sin embargo, si es que la compañía, pese a esa situación tan compleja, puede efectivamente generar los flujos suficientes para cumplir un plan de reestructuración, podría efectivamente ser objeto de un concurso preventivo. Otra de las causales de cesación de pagos es el hecho de que la compañía haya entregado o el deudor haya entregado en dación en pago activos que son necesarios para la operación de dicha empresa. Ejemplo, en el caso de empresas florícolas, por ejemplo, que hayan tenido que entregar en dación en pago al banco las plantaciones, por ejemplo. Esto sería una causal de que la compañía se encuentre en cesación de pagos. Y finalmente, cuando las pérdidas de la compañía alcancen el 50% del capital y el total de las reservas, lo cual anteriormente era causal de liquidación, ahora es del 60%, pero para efectos de cesación de pagos es si las pérdidas alcanzan el 50% del capital más el total de las reservas, entonces la compañía se encuentra en un estado de cesación de pagos. En ese caso, tenemos, una vez que la empresa está en cesación de pagos, tenemos un plazo de 60 días para presentar una solicitud de concurso preventivo ante quién. En este caso, ante el superintendente de compañías, porque recordemos que de acuerdo a la ley de concurso preventivo, son empresas sujetas al control de la superintendencia de compañías. ¿Cuáles son los requisitos para poder presentar esta solicitud de concurso preventivo? Serán los documentos que acrediten la personería jurídica de la empresa. Hay que presentar una exposición razonada de cuáles fueron las causas que llevaron a este estado de cesación de pagos. Pues en causas de caída de precios internacionales, restricciones de mercado, pueden ser temas de competencia, pueden ser problemas en la producción por falta de materias primas y obviamente la común en estos momentos naturalmente será la afectación que ha producido a los distintos sectores la pandemia del COVID. Entonces hay que presentar, justificar, demostrar cuáles fueron las razones
que llevaron a la compañía a un estado de cesación de pagos. Y también cuáles son las bases del arreglo, es decir, cuáles son las bases de la propuesta. Una vez que veo cuál es el diagnóstico, cuáles fueron las razones que me llevaron a esta situación, también tengo que proponer cuáles son las bases de una propuesta de reestructuración. Puede ser lo que ya mencionamos antes, capitalización de parte de las acreencias, puede ser condonación de parte de las acreencias, puede ser mayor plazo para el pago de las acreencias, puede ser periodos de gracia, un sinnúmero de opciones que pueden ser efectivamente parte del plan de reestructuración. Habrá que presentar naturalmente el balance de situación y el estado de resultados, el detalle completo de los activos, los pasivos debidamente valorados, la lista de los acreedores con todos sus detalles para que puedan ser contactados por parte del proceso de la superintendencia de compañías, relacionar todos los juicios si la compañía deudora ya ha sido demandada. Me he encontrado procesos concursales en los que el concurso preventivo llega a ser como un salvavidas para la empresa que está siendo demandada por distintos frentes. Ahora, si solamente queremos utilizar el concurso preventivo para blindar y evitar las demandas o que se suspendan las demandas, creo que no es la mejor alternativa, porque esto será básicamente diferir la agonía de la compañía. Lo importante es que tenemos que ver esta protección, que este escudo que da la ley de concurso preventivo para que se suspendan los juicios iniciados en contra de la compañía, como una herramienta mientras puedo efectivamente negociar con mis acreedores para llegar a un acuerdo de reestructuración. Entonces, eso es importante considerarlo. Igualmente, tendremos que presentar la relación de todos los juicios, como ya mencioné, de carácter patrimonial y la aprobación de la Junta General de Accionistas que aprueba esta solicitud. Una vez que se presente, se cumpla con todos los requisitos, el superintendente de compañía o su delegado va a expedir una resolución de admisión al concurso preventivo. Desde el momento que se expide esta resolución de admisión, que va a ser notificada a los acreedores del deudor y también a los distintos jueces o autoridades, se van a suspender, como mencionaba, los juicios iniciados en contra de la compañía deudora. Igualmente, esta resolución de admisión se va a publicar por la prensa y van efectivamente a inscribirse en los registros correspondientes. Entonces, ese es el proceso formal del trámite ante la superintendencia de compañías y de ahí el proceso de negociación concursal comenzará desde la admisión. Los acreedores tienen 10 días para presentar sus créditos, porque no nos olvidemos que la empresa deudora dice: mi pasivo total es 10 millones de dólares y son 10 acreedores a los cuales les debo $1,000,000 a cada uno, para un ejemplo sencillo. Entonces, los acreedores tendrán que igualmente presentar sus acreencias para ver si coinciden entre las acreencias presentadas por el deudor y las acreencias que cada uno de los acreedores presente. Puede ser que uno de los acreedores a los cuales el deudor dijo deberle $1,000,000 dice: no, a mí me debe $1,500,000. Entonces, habrá que presentar las acreencias para luego, en la etapa de la audiencia preliminar, se pueda calificar por parte de la superintendencia cuánto es el monto real de la deuda y cuánto corresponde de esa deuda a cada acreedor. Igualmente, los acreedores tienen un término de 20 días desde la admisión para presentar una terna para la designación de un supervisor. Esta figura es muy importante del supervisor porque el supervisor se convierte en una suerte de facilitador del proceso concursal. O sea, no solamente es un tema de control y supervisión, sino también de facilitación del proceso concursal. Y justamente el día de hoy hemos invitado para que nos acompañe en unos momentos a un buen amigo y quien también ha sido supervisor de varios concursos preventivos en el país, Luis Alberto Salvador, quien lo estaremos presentando posteriormente, y él nos va a contar cuál ha sido su experiencia como supervisor de concursos preventivos. Entonces, tienen 20 días los acreedores para presentar esta terna. Luego se realizará la audiencia preliminar entre 30 y 50 días desde la admisión, precisamente para establecer las bases para la calificación de los créditos. Seguidamente llegará la presentación del plan de rehabilitación por parte de la compañía deudora. Y una vez que haya conversado con los acreedores, haya pulido la propuesta, las bases de la propuesta de reestructuración, lo cual se presentará entre 30 y 60 días desde la audiencia preliminar. Y de ahí, obviamente, vienen las deliberaciones finales y esto terminaría satisfactoriamente con la suscripción de un acuerdo, la suscripción de un concordato. ¿Cuáles son las reglas generales
de este concurso preventivo es que, como había dicho, desde la admisión al concurso se suspenden los juicios en contra del deudor y no se pueden iniciar nuevos juicios en contra del mismo mientras está en trámite y mientras se celebra el concurso preventivo. Igualmente, solo los acreedores que han sido admitidos por parte de la superintendencia de compañías van a poder tener derecho a voto en forma proporcional al monto de sus acreencias y las decisiones del acuerdo, el concurso preventivo, se obtiene con el voto conforme del deudor y del 75% de las acreencias. Consideramos que esta es una limitación de alguna forma en la ley de concurso preventivo porque es un porcentaje alto. Otras legislaciones prevén porcentajes menores, 51% por ejemplo, o las dos terceras partes de los acreedores, 66%, u otros mecanismos dependiendo por grupos de acreedores. En el caso nuestro, 75%, para lo cual, si bien es cierto, es un porcentaje alto, pero es posible, como les digo, les comentaba la experiencia de haber precisamente conseguido el apoyo, no solo el 75, sino más de los acreedores para poder efectivamente suscribir un concurso preventivo. Y el plazo que la ley de concurso preventivo establece para este concordato, para esta reestructuración de la empresa, es de hasta 7 años. Entonces, esta es la figura inicial del concurso preventivo establecido en la ley de concurso preventivo. Les decía que hay una segunda alternativa de concurso preventivo de este acuerdo para evitar la quiebra de la empresa con este acuerdo con los acreedores, que es el que está establecido en la ley de apoyo humanitario. Ustedes saben que la ley de apoyo humanitario fue aprobado el pasado 15 de mayo por parte de la Asamblea. Ustedes ya conocen algunos detalles de esta ley, pero esta ley principalmente tiene 3 partes fundamentales. Una que es la parte de apoyo para los sectores que pueden ser muy afectados, como el tema de los arrendatarios, el tema de los estudiantes para el mantenimiento de los planes de educación, el tema, por ejemplo, el diferimiento pago de los pólizas de seguro, de las obligaciones financieras. Es decir, una primera parte busca generar un ambiente de acuerdo y solución para los temas emergentes, servicios públicos y cosas por el estilo. Una segunda parte de la ley se refiere a los temas laborales, cómo mantener y preservar el empleo. Pero una tercera parte de esta ley se refiere y se establece un capítulo particular para esta figura del concurso preventivo excepcional. Esto igual ha pasado en otros países, por ejemplo, Colombia, que tiene una ley de concurso preventivo, la ley 1116, que es la que se encuentra vigente. Con ocasión de la pandemia, en Colombia se ha expedido la ley 560, que es una ley excepcional de concurso preventivo que acorta plazos, disminuye ciertos porcentajes, da ciertas facilidades para permitir que mayor cantidad de empresas puedan acceder a esta figura del acuerdo de reestructuración o concurso preventivo. Entonces, tal como pasa en Colombia con la ley 560, que es una ley excepcional por el COVID, igualmente en Ecuador se pretende de alguna manera facilitar el proceso de la ley de concurso preventivo que vimos anteriormente a través del concordato preventivo excepcional por el tema del COVID. ¿Y qué nos dice? Cabe mencionar que esta ley ya fue aprobada por la Asamblea, aún no está publicada en el registro oficial porque el presidente tiene 30 días, es decir, hasta el 15 de junio, para sancionar o vetar la ley. Se entiende de que el presidente va a presentar un veto parcial a determinados articulados de esta ley de apoyo humanitario y con eso la Asamblea pues aceptará o podrá ratificarse en el texto inicial que aprobó la Asamblea, pero para eso necesita una mayoría especial de 90 asambleístas, lo cual no lo tiene, así que lo más probable es que el veto parcial del presidente, que se ha presentado en las próximas horas y que se remitirá exclusivamente a determinados temas puntuales que no cambien el espíritu, lo que estamos viendo, sea aprobado y se publique en el registro oficial. Entonces, decimos, ¿a qué se refiere esta ley de apoyo humanitario sobre el concurso preventivo? Primero, genera una primera opción que es el acuerdo preconcursal. Esto es una figura que igualmente existe en otras legislaciones, existe en Argentina, existe en Colombia, existe naturalmente en España y en varias legislaciones, en Chile también, que es un acuerdo preconcursal. Es decir, antes que la empresa tenga que acudir
ante el superintendente de compañías, en el caso de la ley de concurso preventivo, o ante el juez de lo civil, en el caso de, del concurso preventivo excepcional y previsto en el Código General de Procesos, la empresa deudora puede efectivamente llegar a un acuerdo directo, negociado con sus acreedores de una manera directa o a través de un mediador. Este es lo que se conoce como un acuerdo preconcursal. Pero entonces vamos viendo las características de este acuerdo. Primero, ¿quiénes pueden acceder a este acuerdo preconcursal? La ley de apoyo humanitario establece que para efectos de, en virtud de la crisis originada por el COVID, pueden acceder básicamente todos los sujetos económicos, es decir, todo tipo de sociedades, a diferencia de la ley de concurso preventivo que solamente permite sociedades sujetas a control de superintendencia de compañías, en este caso establece todo tipo de sociedades, sociedades de hechos, sociedades civiles y comerciales, sociedades mercantiles, todo tipo de sociedades puede acceder efectivamente a este acuerdo preconcursal. Pueden acceder también patrimonios autónomos, fideicomisos, clubes deportivos. De alguna ocasión me consultaban de un club muy conocido acá que estaba en una situación o está en una situación compleja económicamente sobre la posibilidad de acceder a un concurso preventivo. En ese momento no era posible. ¿Por qué? Porque la ley de concurso preventivo se limitaba exclusivamente hacia las empresas sujetas al control de superintendencia de compañías, pero hoy el concordato preventivo excepcional permite que se amplíe también el campo de acción hacia clubes deportivos y hacia personas naturales que se dediquen a cualquier tipo de actividad, llámese esta actividad cultural, científica, recreacional, económica, comercial, es decir, una persona natural que opera con su propio RUC y tiene algún tipo de operación comercial, industrial o lo que fuere, también puede ser objeto de este acuerdo preconcursal. Entonces, el campo de acción del concurso preventivo excepcional es más grande que el campo de acción de la ley de concurso preventivo. ¿En qué consiste este acuerdo preconcursal? El acuerdo preconcursal consiste en que el deudor debe cumplir determinados requisitos. Uno de ellos fundamentales es presentar una declaración juramentada con el detalle de las obligaciones, es decir, hacer una relación, así como se presentaba igual para el concurso preventivo ante la superintendencia de compañías, tendrá que presentarse un detalle de las obligaciones que tiene la compañía o el deudor. Un detalle también de los acreedores, quiénes son los acreedores, un detalle de las partes relacionadas, créditos posiblemente que los mismos accionistas o partes que puedan considerarse relacionadas han realizado. El plan de reestructuración también tendrá que ser parte de esta declaración juramentada, es decir, cuál es la propuesta que voy a hacer a mis acreedores, qué es lo que yo les voy a proponer como compañía deudora para evitar precisamente este estado de quiebra. En tal sentido, pues esto tiene que ser parte de un expediente que va a ser parte de una declaración juramentada. Una vez que tenga esto, voy a convocar a los acreedores para sentarme a negociar con los acreedores y de manera directa, o ya sea a través de un mediador, pero obviamente recomiendo que sea a través de un soporte técnico adecuado, y el soporte técnico viene por dos lados. Uno, naturalmente, de la parte legal, que permite establecer que estos acuerdos sean acuerdos legales, sean acuerdos conforme a la ley, porque caso contrario, esos acuerdos, aunque las partes lleguen a ponerse de acuerdo, podrían luego ser objetados por alguno de los acreedores que no se encuentra de acuerdo o que considere que está afectado. Entonces, podría ser objetado por la vía judicial, así que debe efectivamente estar apoyado el deudor a través de un abogado. Obviamente, nosotros estamos a sus órdenes porque tenemos la experiencia suficiente en este tipo de procesos desde hace muchos años atrás, tanto en el país como en el extranjero. Y también, obviamente, con un equipo financiero, porque el proceso concursal, curiosamente, en Argentina, que les mencionaba hace un momento, los concursos preventivos tienen el soporte de abogados, pero no necesariamente los lideran los abogados, sino más bien los contadores públicos o los analistas o asesores financieros de las empresas, porque esto implica presentar un plan de reestructuración con los escenarios financieros que efectivamente permita precisamente el acuerdo con los acreedores. Entonces, decía, esto debe estar sustentado con un equipo legal y financiero que permita precisamente llevar esta negociación para poder efectivamente celebrar de mutuo acuerdo entre el deudor y los acreedores este acuerdo preconcursal.
Algo muy interesante, que esto también posiblemente cambie el porcentaje en el veto del presidente, es que para que este acuerdo preconcursal sea aprobado, hoy la ley dice que tiene que concurrir la aceptación por lo menos del 51% de las acreencias. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos, como el ejemplo que les ponía anteriormente, 10 acreedores que suma el pasivo total 10 millones de dólares, con que tenga el 51%, el 50% más uno de las acreencias en que voten a favor del acuerdo, aunque los otros voten en contra y se aprueba este acuerdo preconcursal, es obligatorio ese acuerdo para todos, inclusive para los que o no comparecieron o votaron en contra del acuerdo. Les decía que aparentemente en el tema del veto se pretende subir esto al 60% o a las dos terceras partes como otras legislaciones lo tienen, es decir, 66%. Pero de todas maneras es un alivio respecto al 75% que establece la ley de concurso preventivo. Las partes igualmente tienen que designar en este acuerdo un supervisor que, como les decía, es parte precisamente de esta supervisión y de este acompañamiento en el proceso concursal. ¿Qué va a contener el acuerdo preconcursal? La identificación del deudor y los acreedores que lo suscriben, es decir, quiénes suscribieron, quiénes aceptaron esta propuesta, la identificación de los acreedores que no suscribieron o votaron en contra de este acuerdo preconcursal, la declaración juramentada del detalle de todas las obligaciones, es decir, vamos a saber que el total del pasivo es, en el ejemplo que he puesto, 10 millones de dólares relacionado de esta manera, y esto es lo que está sujeto a este acuerdo preconcursal, el acuerdo alcanzado, cuál fue la fórmula que votaron los acreedores, estos más del 51%, cuál fue la fórmula precisamente de votación. Los medios de verificación, porque tampoco es que yo puedo votar un acuerdo a espaldas de determinados acreedores. Yo tengo que haber convocado y estar seguro de que todos los mis acreedores se enteraron de que yo estaba efectivamente sometiéndome a este proceso de acuerdo preconcursal. Y también, obviamente, el supervisor que les decía, designado por las partes, que como les mencioné, tendremos luego el acompañamiento de Luis Alberto, que nos va a contar un poco su experiencia como supervisor en algunos concursos preventivos. Entonces, este acuerdo preconcursal es un acuerdo que depende de una negociación directa a través de un mediador con los acreedores y se llega a un acuerdo de manera directa. Pero si no llegan los acreedores a la votación requerida, no llegamos a ese 51%, o simplemente los acreedores hacen caso omiso a este llamado del deudor para sentarse a negociar, entonces el deudor podrá presentar una demanda de concurso preventivo excepcional. Esta demanda de concurso preventivo excepcional es ante un juez de lo civil, ya vamos a verlo, de acuerdo a las normas del Código General de Procesos. Y para esto, ¿qué tiene que haber? Primero, una declaración juramentada en que se establezca que la compañía, el deudor, la empresa, la persona, el fideicomiso, el que fuera, el sujeto que está sometiéndose a este tipo de procesos, no va a poder cumplir sus obligaciones establecidas, y también deberá en esa declaración juramentada constar el detalle de las deudas, los juicios, los acreedores y el plan de reestructuración, igual que en el otro caso. Si es que el juez considera que el deudor ha cumplido con estos requisitos previos, el juez va a calificar la demanda y va a expedir una primera providencia con el carácter de una medida preventiva que el juez podría disponer que hasta por 180 días, puede ser por menos, puede ser por 30, por 60, por 90 o hasta 180 días disponga uno, que el deudor suspenda los pagos. Es decir, que mientras el deudor logra un acuerdo con sus acreedores, no está obligado a pagar el pasivo que se comienza a vencer o que estaba ya venciéndose. Dos, que se suspende todo juicio iniciado en contra del deudor. Y tres, que se prohíbe iniciar nuevos juicios en contra del deudor. Entonces, esto pues, es una medida preventiva que establece precisamente el juez, mientras el juez convoca a la junta de acreedores, la misma que se realizará conforme a las normas del Código General de Procesos. Entonces, recordemos entonces, la ley de apoyo humanitario prevé esta posibilidad de un concurso preventivo excepcional, ya sea como un acuerdo preconcursal o como un concurso preventivo excepcional ante un juez de lo civil. Decía, estas normas tienen como norma supletoria al Código General de Procesos y también a la ley
de concurso preventivo que ya vimos anteriormente. Quiero invitar en este momento al doctor Guillermo Córdoba. Él es socio del estudio jurídico Puente y Asociados, es el director del área litigiosa del despacho, quien nos va a dar esta tercera alternativa, que es justamente el concurso preventivo de acuerdo a las normas del Código General de Procesos. Así que, bienvenido, Guillermo. Por favor, te concedo la palabra para que puedas complementar esta exposición. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos. Yo voy a hablar sobre el concurso preventivo previsto en el COGEP. Permítame un segundito nada más. Estoy peleando con la tecnología. Perfecto. Entonces, ¿qué es este concurso preventivo previsto en el COGEP? Es un procedimiento judicial que aplica para personas naturales. Como ustedes recordarán, Miguel Ángel nos explicó que el concurso preventivo previsto en la ley, en la ley de concurso preventivo, única y exclusivamente aplica para las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías. Entonces, ¿qué sucede con las demás personas, específicamente las personas naturales? ¿Tenemos una opción en este momento para poder proceder a un concurso preventivo? Y la respuesta es sí, a través del COGEP. ¿En qué consiste este concurso voluntario? Tiene lugar cuando el acreedor anticipa la imposibilidad de cubrir sus acreencias y solicita el inicio de este procedimiento ante un juez de lo civil de su domicilio. ¿Cuál es la clave de este tema, de este concurso preventivo? Es que es antes del vencimiento de las obligaciones del deudor. Es decir, yo como deudor me doy cuenta que, fruto de que no me encuentro ya bien económicamente, me veo en la necesidad de que en un futuro voy a incurrir en mora con mis acreedores. Entonces, previamente a incurrir en mora, yo me anticipo, acudo donde el juez de lo civil y solicito este concurso preventivo. ¿Qué finalidad tiene este concurso preventivo? Es el llegar a un acuerdo respecto del plazo y las condiciones de pago con mis acreedores. ¿Qué es lo que yo debo acreditar para poder acudir ante el juez de lo civil y solicitar este concurso preventivo? Que tengo bienes suficientes, es decir, activos suficientes que me permitan cubrir mis acreencias. ¿Cómo comienza el trámite? En primer lugar, debo hacer una solicitud. Esta solicitud se la tiene que presentar, como les decía, ante el juez de lo civil. ¿Qué requisitos debe cumplir? Debe cumplir los requisitos establecidos en la demanda o en cualquier tipo de demanda, ¿sí? Debo detallar los motivos de la imposibilidad para cumplir con mis obligaciones. Debo indicar el listado muy detallado de quiénes son mis acreedores. No puedo omitir ningún tipo de acreedores. Esto es de suma importancia y ya lo vamos a ver más adelante por qué. Y debo indicar el teléfono, dirección, correo electrónico de mi acreedor. Es decir, dar todas las facilidades para que se pueda ubicar al acreedor. Adicionalmente, debo indicar el estado detallado y valorado del activo y pasivo que mantengo. El tiempo de espera que pretendo obtener de mis acreedores, que por disposición legal no puede ser mayor de 3 años, y el detalle del plan de pagos. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez presentada la solicitud, Guillermo, disculpa que le interrumpa, sí. A mí me está reflejando como alguna ventana tal vez tiene abierta en la parte inferior derecha. No tengo, o sea, tengo... Yo también tengo como una sombra, pero en realidad... Exacto, pensé que tenía, sí. Pensé que tal vez tenía algo abierto para... No tengo nada abierto. Simplemente me sale como una sombra, un cuadradito. Sí, justamente. Ajá, era por eso mismo. Pero no, bueno. Tal vez para que sea más fácil lo que podemos hacer es... Permítanme un segundo. No, se mantiene. Bueno, continuemos si le parece bien. Sí, no se preocupe. Perfecto. Como les decía, estamos en una diapositiva equivocada. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se presenta la solicitud ante el juez de lo civil, se nombra un auditor calificado por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué hace este auditor? Verifica efectivamente que el deudor mantenga los activos y que de alguna manera tenga la capacidad económica de cubrir las obligaciones. Verifique el plan de pagos
Y de esta manera, si es viable, el juez procede a calificar o admitir el concurso preventivo. ¿Cuál es el efecto principal de que se admite el concurso preventivo? Es que desde ese momento se suspenden las obligaciones de pago del deudor. Es decir, desde ese momento ya no incurriría ni caería en mora si no puedo cumplir con mis obligaciones de índole económico. Una vez, el siguiente paso sería citar a los acreedores de acuerdo al detalle específico que se hizo, de dónde se les tiene que notificar a cada uno, y con ello el juez convocará una audiencia, ¿sí?, en donde el deudor presentará su plan de pagos. Si este plan de pagos es aceptado, para que este plan de pagos sea aceptado, se requiere el voto favorable del 50, de más del 50% de los acreedores. Este 50% de los acreedores no se refiere al número de acreedores. Es decir, si yo tengo 20 acreedores, yo necesito el voto favorable de 10 acreedores. Lo que yo necesito es que de toda la masa económica que yo adeude, más del 50% de esa deuda se acepte el refinanciamiento. Por ejemplo, podría tener el caso de que yo tenga, no sé, $100,000 de deuda y resulta que con una persona tengo $51,000. Con el voto de esa persona, yo técnicamente ya cubriría el 50% de lo que estoy adeudando. De aceptarse la propuesta, el juez efectivamente aprueba el acuerdo en sentencia y, por lo tanto, el deudor está obligado a cumplirlo. ¿Qué pasa, en cambio, en el evento de que no se pueda cumplir con la, que no se pueda cumplir con el pago, o mejor dicho, que los acreedores se opongan al plan de pagos propuesto por el deudor? En este caso, el juez, inclusive contra la voluntad de los acreedores, si no ve que se encuentran debidamente fundamentadas la oposición de los deudores, podría aprobar el concurso preventivo y, por lo tanto, el plan de pagos en sentencia, incluso contra la voluntad de los acreedores, lo cual es un detalle bastante importante, ya que nos permite el poder obtener un concurso preventivo incluso contra la voluntad de los acreedores. No sé si se me escucha bien. Sí, sí le escuchamos bien. Perfecto. Gracias. Por último, únicamente para... Permítame un segundo. He tenido algunos problemas tecnológicos el día de hoy. Pero, bueno, únicamente para terminar la exposición, yo creo que hay que detallar cuatro aspectos importantes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que si el deudor es un comerciante, el auditor nombrado por el Consejo de la Judicatura para revisar la propuesta de pagos y la valoración de los activos del deudor asumirá de forma conjunta con el deudor la administración del negocio mientras se reúne la Junta de Acreedores y están suspendidas las obligaciones de pago del deudor. Como les indiqué anteriormente, la citación a los acreedores necesariamente tiene que ser en su domicilio. Por eso es indispensable que se pueda, cuando se presente la solicitud, se haga un detalle exacto de dónde ubicarlos. Adicionalmente a ello, si el deudor es comerciante, se puede solicitar que el mismo auditor que participó en el concurso preventivo forme o actúe en una forma de supervisor del cumplimiento del concurso preventivo. Y por último, y no menos importante, solo se puede presentar una vez un proceso concursal. Es decir, que si yo presento un proceso concursal mal hecho o que no tiene una propuesta de pago razonable y es rechazada, el deudor no puede volver a presentar un concurso preventivo. Por lo tanto, hay que hacer un análisis preliminarizado y presentar una propuesta razonable para que el mismo pueda prosperar. Con esto termina mi exposición. Devuelvo la palabra a Miguel Ángel y estoy a las órdenes para cualquier inquietud que tengan. Gracias. Gracias, Guillermo. Te agradezco mucho. Bueno, como les había mencionado anteriormente, quiero ahora invitar a Luis Alberto Salvador, quien, como les mencioné, él ha sido supervisor de varios concursos preventivos acá en el país. Tuve justamente igual el gusto de trabajar de alguna manera, de manera conjunta con él, cuando él fue supervisor de uno de los concursos preventivos en los que yo participé como patrocinador de la empresa deudora. Así que lo conozco ya desde algún tiempo y pues obviamente le he pedido a Luis Alberto que nos acompañe el día de hoy
para que nos cuente sobre su experiencia en el tema de los concursos preventivos y cómo él considera que esta puede ser una herramienta útil en caso de que una empresa pueda estar en una situación de dificultad, de liquidez y pueda efectivamente reestructurarse. Así que, Luis Alberto, bienvenido. Te doy la palabra, por favor. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar en este panel conversando sobre una herramienta muy útil. Empezaría diciendo que el concurso preventivo, el concordato, es una herramienta muy útil y la experiencia de haber participado de 4 concursos preventivos en el Ecuador, de los 5 que han existido y uno en Perú, me permite afirmar con absoluta convicción de que efectivamente es así. ¿Y por qué? Hay varias razones que sustentan lo que digo. El primer tema, que aplica para todo tipo de empresas. Por ejemplo, la primera empresa en la que tuve la oportunidad de ser el supervisor fue una empresa de retail. Esa empresa tenía 7 años para pagar y resulta ser que pagó en 5 toda su deuda. Una deuda que superaba los 25 millones de dólares. La segunda, una empresa industrial que se dedicaba a la fabricación de varillas de acero. Una negociación muy dura, pero finalmente se llegó a un acuerdo y esa empresa al final de 2 años tuvo que cerrar operaciones por un tema de sus socios. La tercera, una empresa automotriz. Vendía vehículos y tenía pues una muy buena presencia en la ciudad de Guayaquil y se pudo arreglar y pagar todas sus acreencias también en un lapso de 2 años. Y actualmente estoy siendo, bueno, esa que les acabo de mencionar, la automotriz, está en su fase final, ya en el cierre básicamente documental, el proceso concursal. Y por último, estoy supervisando el concurso preventivo de una empresa que se dedica a, que está vinculada al sector inmobiliario. Tiene un desarrollo en una zona de Guayaquil, casas de bajo costo, y que ha tenido que reestructurar todos sus pasivos y estamos en la fase final por llegar justamente al acuerdo, ¿no? Al acuerdo concursal. En el caso de la empresa de Perú, también fue muy útil. Fue una empresa que inició un proceso duro y que después logró un acuerdo y al final esa empresa se mantuvo a través de los años, ya son más de 10 años, y hace poco se vendió y es parte de una multinacional importante. ¿Por qué digo que es muy útil? Además de ser flexible, es decir, aplica para cualquier tipo de empresas, lo digo porque te permite negociar tus acreencias con todos tus acreedores, públicos y privados, en un marco muchísimo más tranquilo. ¿Por qué? Primero, se suspenden los juicios coactivos. Todos hemos escuchado que los juicios coactivos no se usan y se abusan de manera distinta dependiendo de la autoridad que esté haciendo el manejo. Estamos hablando de entidades como SRI, IES, CFN, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Los proveedores de servicios de agua y de luz. En fin, hemos escuchado, si es que no hemos vivido, abusos en el manejo de los juicios coactivos. Esta herramienta nos blinda de una manera muy interesante frente a estos juicios coactivos porque se suspenden inmediatamente y por lo tanto nos ponen en una condición mucho más serena a negociar con esos acreedores y con el resto de los acreedores. Otra cosa importante, se suspenden los embargos. Y qué bueno que se suspendan los embargos, porque a veces pues, nos embargan activos, nos embargan los fondos, en fin, una serie de cosas que no hace más que asfixiar y complicar a la empresa. No, tampoco se pueden iniciar nuevas demandas, es decir, mientras estoy y he sido admitido al concurso preventivo, no se pueden iniciar nuevas demandas de ninguna naturaleza en contra de la empresa. Por lo tanto, nuevamente, tengo ese espacio para poder negociar mucho más tranquilo sin que me estén poniendo o amenazando de distintos sectores, ¿no? Como les decía, aplica por igual para entidades que pueden ser complicadas en su manejo o que son tremendamente rígidas, ya sea por política de ellos, ya sea por la ley que los rige, como el SRI, como el IES, como el CPN.
Y en todos estos casos en los que he sido supervisor, ha estado participando estas entidades de una forma o de otra, en mayor o en menor medida. Pero ellos entienden el proceso, ha tomado su tiempo para digerirlo, pero hoy por hoy, una vez que una empresa está en concurso preventivo, ellos ya saben a qué atenerse. De todas estas, la más complicada siempre es el IES, porque presume que ellos tienen su ley especial y por lo tanto a veces se resisten, pero al final tienen que someterse, ¿no es cierto? Pero es una herramienta muy útil inclusive para ellos que pudieran ser a veces muy duros en las negociaciones, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando uno tiene el 75% de las creencias a favor de una propuesta de reestructuración, se vuelve obligatorio para ese otro 25%, ya sea que hayan votado a favor, en contra o no asistieron, lo cual también es interesante porque es mandatorio para las partes. Otra cosa, que el plan se puede ir ajustando durante los 7 años de plazo máximo que da la ley. ¿Qué significa eso? Presumamos que una empresa que inició su concurso preventivo hace un año atrás, el entorno que tuvo cuando inició y firmó el acuerdo concordatario con sus acreedores es completamente distinto al de hoy. Por lo tanto, yo vería que esa empresa hoy esté convocando nuevamente a sus acreedores para decirle: reestructuremos el plan para los próximos años que nos quedan, ha transcurrido 1 de los 7 y arreglemos, replanteemos el plan y el acuerdo. Eso se puede hacer cuantas veces sean necesarias, ya sea para reducir el plazo y prepagar o pagar antes, o para llegar al plazo de 7 años en condiciones diferentes. Y cuando hablo de condiciones diferentes, hablo de cosas tan variadas como un balloon payment, es decir, un pago al final del periodo, periodos largos de gracia de 1, 2, 3 años, ¿no es cierto? Periodos de cero pago, condonación de parte de la deuda. En fin, hay una serie de formas que se pueden acordar de manera individual con cada acreedor en función de qué monto se le deba, qué características de relación tienen ellos con la empresa deudora, ¿no es cierto? Qué importante para mí puede ser el que tenga yo mejor atendido a este acreedor que a otro. En fin, en términos generales, en tanto en cuanto se logre el 75% de las acreencias a favor de un acuerdo, es posible cualquier cosa. Es decir, hay una pizarra en blanco que determina que se puede acordar lo que sea dentro del marco máximo de 7 años que da la ley. Eso es muy importante tenerlo, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso también? Que hay que tener presente que la ley te obliga a ciertas preferencias o prioridades en el pago que dentro del concurso preventivo un poco se pierden, pero los trabajadores, sin lugar a dudas, las entidades del Estado, en fin, tienen una prioridad, pero son parte del acuerdo total, no te lo distorsionan, ¿cierto? Es interesante que en este proceso o en los procesos que yo he manejado, por ejemplo, han habido algunos casos que había 400 ex trabajadores que estaban impagos, ¿no? Y había que coordinar cómo se iba a cancelar la deuda con esos trabajadores. En algunos casos funciona perfectamente la dación, por ejemplo. Yo puedo entregar en dación de pago bienes para pagar unas deudas, a los otros se los pago en efectivo, a los otros les doy derechos fiduciarios, en fin. Hay un sinnúmero de fórmulas que se pueden manejar para el pago de las acreencias con uno o con otro acreedor. Han habido arreglos muy interesantes en estos casos, ¿no? En la mayoría se terminan constituyendo fideicomisos para que terminen administrando la empresa en marcha, los fondos que se van obteniendo, ¿no es cierto? Y las formas como se van cancelando, ¿no? Voy a mencionar una de las empresas que se trabajó, la primera que trabajamos, por ejemplo, una empresa que era muy intensiva en capital y no tenía ese capital, pues obviamente lo que sabemos nosotros, una empresa llega a una situación de estas por iliquidez, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en aquel entonces? Se acordó con una institución financiera para que provea el crédito,
a los proveedores de los productos que se iban a comercializar, porque una empresa de retail entregara en consignación los productos, y todo esto controlado en un fideicomiso que lo que hacía es que con cada venta que se hacía, se repartían los dineros en función de los distintos actores. Una, se le devolvía la plata al banco en la pequeña porción porque ellos hacían el financiamiento, se le pagaba al acreedor, perdón, al proveedor del producto que se iba a comercializar, y la empresa se quedaba con su margen comercial y una porción del margen financiero. Y de esa manera iba construyendo capital. Es decir, podía seguir activo en el negocio sin tener plata a través de un acuerdo como el que les acabo de mencionar. En otros casos, ¿no es cierto?, se entregaron, por ejemplo, en dación de pago, como les decía, a los trabajadores un terreno. Los trabajadores, a través del fideicomiso, decidieron cuándo, cómo vender ese terreno, e hicieron la repartición para poder dar por cancelada todas sus acreencias laborales. En este momento, por ejemplo, se está conversando con instituciones como CFN, en la que dicen, ok, yo puedo refinanciar cierta parte, ¿y qué hago si tengo un crédito que originalmente era más de 7 años? Pues bueno, mételo en este arreglo, elimina la posibilidad de que te sigan presionando por la vía coactiva, y en ese interín, pues busca a través de distintas fórmulas pagar dentro de los 7 años que te da la ley. Entonces, yo podría concluir que efectivamente esta es una herramienta muy útil, práctica y que ha funcionado. En todos los casos que les he mencionado, salvo en uno, ha funcionado y está funcionando. Hoy día la superintendencia de compañías está mucho más abierta a manejar y mucho más adaptada a manejar estos concursos preventivos, porque imagínense ustedes, desde que existe la ley hace más de 20 años se ha usado tan poco. Es decir, en Ecuador ha habido 5 concursos que yo sepa, de los cuales 4 han sido en Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces, esa herramienta se ha usado poco, pero hoy por hoy la superintendencia de compañías está mucho más adaptada a aplicar y a usar esta ley de forma más expedita. Por otro lado, el rol del supervisor ya lo explicó Miguel Ángel anteriormente, pero tiene 2 cosas fundamentales. La una, control. ¿Control de qué? De que los gastos que hace la empresa estén orientadas siempre a 2 objetivos principales. 1, el cumplir el concurso preventivo, y 2, que se mantengan el giro del negocio. Es decir, que mañana no se vayan a usar los fondos de la empresa para comprar un activo que no vaya a servir para el proceso productivo, que a su vez va a generar los fondos para cancelar las acreencias. O tampoco para evitar que se vendan activos que son partes del proceso, salvo que sea un reemplazo, ¿no es cierto?, una sustitución de una maquinaria moderna por otra. Entonces, ese es uno de los roles, control. Y el supervisor está apoyando ese proceso durante los 7 años, porque acordémonos que el supervisor representa a los acreedores, pero su principal rol es que se cumpla lo pactado, ¿no es cierto? Primero que se llegue a un acuerdo y después que se cumpla lo pactado. Y dentro de la primera parte del rol del supervisor es cómo lograr ese acuerdo. Y para eso tiene que valorar, evaluar y analizar la propuesta de pago para ver si esa propuesta es viable, segundo, mejorable, y tercero, si es verdaderamente aplica para todo con una visión holística en función de que se logre cancelar todas las acreencias, en función de la urgencia y de cómo cada una de estas acreencias contribuye a que la empresa opere más efectivamente, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo la relación con un proveedor fundamental, ¿no es cierto?, que con un proveedor secundario, por ponerlo en una manera. Entonces, el rol del supervisor también es analizar esa propuesta, valorarla, evaluarla y lograr que se encuentre el equilibrio entre el tiempo de pago y la forma de pago. Entonces, concluyo diciendo que el concurso preventivo es una herramienta que funciona, hay que analizarla y explorarla,
las posibilidades de arreglo, como les decía en su momento, son muy diversas. Es como tener una pizarra en blanco. ¿Cómo voy a poder pagar esto de aquí? Lo importante es que la empresa tenga activos suficientes para cubrir sus pasivos. Esa es la premisa fundamental. Si cumplen con esa premisa, el concordato es 100% viable. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Luis Alberto. Te agradezco por tu muy clara explicación. Básicamente lo que hemos querido nosotros como Puente Asociados con el apoyo de Luis Alberto es comentarle respecto a esta alternativa válida en caso de que una empresa se encuentre en una situación de liquidez compleja que posiblemente esté llevando a la compañía a un estado inclusive de quiebra, y por lo tanto esta es una alternativa efectiva. Me sumo a las palabras de Luis Alberto, esta es una herramienta que ha funcionado y que puede seguir funcionando. Gracias, Luis Alberto, por acompañarnos. Gracias a ti, Miguel Ángel, inclusive mencionar que es una herramienta mucho más útil y justa como para una posible liquidación. Es decir, si mañana dentro del concurso preventivo yo puedo liberarme de todas las deudas e iniciar de cero, los acreedores cobran en una forma mucho más proporcionada que en el marco de una liquidación, porque ya sabemos que en la liquidación pues están, se mantienen las preferencias de las prendas, se reinician los juicios y hay una serie de dificultades que tienen que atender. En cambio, dentro del marco del concurso preventivo, nuevamente, te permite equitativamente lograr cancelar las deudas a la mayor cantidad de gente. Entonces, el contingente con el que se tiene que enfrentar el deudor en el futuro es muchísimo menor al que seguramente se va a enfrentar en el escenario de una posible liquidación. De acuerdo, completamente de acuerdo, Luis Alberto. Perfecto. Quisiera pasar la palabra ahora a Giovanna para que nos ayude. No sé si es que hay tal vez alguna inquietud por parte de los asistentes y con gusto podamos atenderla. Efectivamente, muchas gracias a los expositores. Hemos recibido varias preguntas. Si tienen otras, favor ponerlas en la parte inferior de su pantalla. Hay un icono de preguntas y respuestas y será un gusto atenderles. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si vengo arrastrando la causal de cesación de pagos por más de 90 días? Si es que concurso preventivo, perdón, conforme a la ley de concurso preventivo. Miguel Ángel, si puedes apagar tu video para mejorar la comunicación, gracias. Perfecto. Tal vez ahí está mejor, ¿me escuchan mejor? Perfecto. Ya, de acuerdo. Entonces, les decía, si es un concurso preventivo conforme a la ley de concurso preventivo, es decir, ante la superintendencia de compañías, la ley establece que la oportunidad para presentar es de 60 días, salvo que el superintendente de compañías, cuando el plazo ha sido mayor a los 60 días que menciona la norma, considere que es oportuno y por beneficio de los acreedores establece un plazo de oportunidad de 60 días. En el evento que el plazo ya se haya excedido a más de los 60 días, el superintendente de compañías puede evaluar y puede definir si es que admite o no a concurso preventivo a esta compañía en beneficio de los acreedores y de la misma compañía deudora. Entonces, sí existe una posibilidad de excepción a este plazo establecido. Y en los otros casos... Permíteme complementarlo, Miguel Ángel. Sí, claro. Sí, y por experiencia en las conversaciones con la superintendencia, hoy más que nunca está la superintendencia dispuesta a valorar los distintos casos, ya sea que no hayan transcurrido los 60 o los 90 días de cesación de pagos o que hayan transcurrido más de esos días de cesación de pago. Es decir, como bien dice Miguel Ángel, la superintendencia está completamente abierta a atender las excepciones que establece la ley. Perfecto, perfecto, Luis Alberto. Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta es, ¿en servicios educativos aplica este proceso?
Sí, de acuerdo a la ley de, perdón, a la ley de apoyo humanitario al concurso preventivo excepcional, se amplía el campo de acción precisamente para empresas, personas naturales, organizaciones de servicios educativos. Entonces, la respuesta es sí, podría someterse al concurso preventivo excepcional previsto en la ley de apoyo humanitario. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si en la ejecución no se cumplen los pagos en los tres escenarios? Bueno, como también lo mencionó Luis Alberto anteriormente, en el evento de que no se puedan cumplir los pagos, existe una primera alternativa de que se pueda revisar el plan de reestructuración y otra vez ser votado por parte de los acreedores para poder efectivamente reformar ese concurso preventivo. Esa es una primera opción. Y si finalmente eso no es viable, se declarará terminado el concurso preventivo y volverán las cosas a su estado anterior al inicio del proceso concursal. Es decir, si se declara terminado el concurso preventivo, podría naturalmente los acreedores poder ejercer su acción de cobro en contra del deudor o la compañía poder entrar directamente en un estado de liquidación. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿el supervisor pasa a ser representante legal? Luis Alberto, quisiera más bien que si tú puedes contestar esa pregunta. No, en ningún caso pasa a ser representante legal. El representante legal es designado por la empresa, por los accionistas, en función de los estatutos de cada una de esas empresas. ¿No es cierto? El representante legal se convierte en una firma autorizada, en una suerte de firma autorizada, y obviamente firman en conjunto todos los egresos durante el proceso concursal, como yo les comentaba a ustedes, de manera tal de que se garantice el uso adecuado de los fondos. Pero no es ni representante legal, no trabaja para la empresa, ni tiene una relación de dependencia con la empresa, ¿no es cierto? Ni tampoco tiene una relación de dependencia con la superintendencia de compañías. Es una persona completamente independiente. Obviamente, los fondos para pagar al supervisor, si bien es cierto, sale de la empresa concursada, los honorarios los establece la superintendencia de compañía mediante una resolución. Pero no hay relación de dependencia, los accionistas siguen siendo los accionistas, el representante legal los nombra a la empresa. Lo que sí se busca en general es que de alguna manera la empresa entienda que ha llegado a una situación muy crítica, que en algunos casos puede haber sido o no por una mala gestión, y en otros casos ha sido como en este, ¿no es cierto? Y en el sector particular de las flores específicamente, pues por una condición absolutamente externa, que antes de esto, pues las cosas venían muy bien y esto pues nos pone, nos cambia completamente el escenario. Entonces, ahí las empresas tienden a valorar, en las otras ocasiones, la conveniencia de cambiar o no al gerente, al representante legal, dado que de alguna manera ese representante legal pudo haber sido parte o el origen del problema que llevó a la empresa a esa cesación de pagos. Pero no es ni indispensable, no cambia el rol de los accionistas y sigue siendo, y el representante legal no es en ningún caso el supervisor, ni está nombrado ni designado por la superintendencia de compañías. Clarísimo, muchas gracias. En este mismo sentido, consultan, en base a su experiencia, ¿es habitual que se pacten intereses dentro de de las acreencias que se están negociando? Voy a usar una expresión de Luis Alberto, que él decía que la negociación es como un pizarrón en blanco, ¿no? Entonces, creo que eso grafica muy claramente que el concurso, la negociación para efectos de llegar a un concordato puede establecer distintas alternativas, la misma ley establece, y pues en algunos casos, si es que el flujo, todo dependerá del plan de reestructuración, es decir, si el flujo de la compañía permite pagar el pasivo en un plazo determinado y permite obviamente el pago de unos intereses, pues se podrá establecer eso. O sea, en algunos concursos preventivos se ha visto que sí se establece una tasa de interés igual, digamos, menor que la habitual,
una tasa preferencial, pero sí se establece intereses. Pero igual, si el flujo de la compañía no permite el pago de intereses, se podrá efectivamente hacer grupos de acreedores de distinta naturaleza, de distinto rol, para poder posiblemente no pagar intereses a un grupo o, por ejemplo, prepagar a otros. Lo que les mencionaba en un momento, hace un momento, es uno de los grandes retos de una compañía concursada es obtener capital de trabajo. Entonces, puede haber un parte del acuerdo o de la propuesta de reestructuración puede ser privilegiar el pago o reconocer intereses, por ejemplo, a aquellos acreedores que brinden fácil crédito o capital de trabajo a la compañía concursada en respecto de los otros acreedores que se limitan básicamente a cobrar su pasivo y no apoyan más a la compañía. Entonces, eso se puede efectivamente, me gustó mucho la expresión de Luis Alberto, esto es un pizarrón en blanco donde podemos rayar, borrar y poder efectivamente construir una fórmula de acuerdo con los distintos acreedores. Inclusive, para mencionar un caso en particular, en la CFN en su momento, el acreedor le estaba solicitando a la CFN una tasa menor que la habitual. Ellos alegaban que no podían por las normas de la Superintendencia de Bancos que lo regula, ¿no es cierto? Y que ellos debían de hacer la tasa mínimo promedio como le establece la ley. Sin embargo, se hizo una consulta y la Superintendencia contestó que los arreglos que hagan son independientes y que en ese caso, pues, esa norma no restringe el valor de las tasas. Obviamente, las entidades del sector público se quieren cuidar porque en casos de los intereses, pues, no les corresponde a ellos exonerar nada, porque si no, las contrarrías los glosas. Sin embargo, con este tipo de consultas se logra aclarar que se puede manejar una tasa inferior al promedio, que en teoría no lo permite la ley, ¿no es cierto? Pero en estas circunstancias se lo hace. Como le digo yo, puede ser cero interés con un banco privado, por ejemplo, o no pagar más interés. En fin, todas esas cosas se pueden determinar, como bien decía Miguel Ángel. Clarísimo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en el concurso precontractual la negociación se debe hacer en grupo o con todos los acreedores o individualmente con cada uno de ellos? La norma es que en este momento esperamos sea publicada en el registro oficial, es general, no prevé esos detalles. Posiblemente el reglamento al concurso preventivo excepcional establezca estos detalles. Sin embargo, como principio de negociaciones, lo que tiene que asegurarse es la posibilidad de que todos los acreedores puedan efectivamente conocer la propuesta de reestructuración, pronunciarse respecto a ella. Entonces, mi recomendación, aún sin que tengamos el reglamento, es que debería convocarse por lo menos a una primera reunión con todos los acreedores, y en esa reunión que han sido convocados todos los acreedores, se podría proponer que existan negociaciones individuales o por grupos de acreedores, pero bajo el conocimiento de todos los acreedores. Hacerlo sin que tener reuniones con determinados acreedores sin que los demás sepan puede naturalmente ser, por un lado, mal interpretado y, por otro lado, podría efectivamente considerarse como que se está tratando de obtener acuerdos con unos acreedores en detrimento de otros. Entonces, mi recomendación sería, por lo menos, la junta de acreedores inicial, preliminar, que sean convocados todos, y ahí se podría, si es que los acreedores así lo aceptan, que se puedan establecer reuniones de trabajo individuales o por grupos de acreedores, que luego van a tener que ser convalidadas naturalmente en la votación respectiva, igual en una junta de acreedores general. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última pregunta para, en honor al tiempo, regirnos al horario establecido. Si me permiten un momento. De todas maneras, mientras tú ubicas la pregunta, Giovanna, igual quisiera mencionarles a todas las personas, si existe alguna inquietud adicional que por efectos del tiempo no haya podido ser respondida, está en este momento proyectándose nuestros datos de contacto y podrían, por favor, remitirnos sus consultas mediante WhatsApp o correo electrónico y con mucho gusto nosotros responderemos sus preguntas y si tienen igual alguna inquietud más particular, podemos igualmente coordinar alguna
una conferencia o una reunión en su momento para poder efectivamente atenderla. Gracias, solamente eso. Perfecto. Damos paso a la última pregunta, que es, si hay atrasos en pasivos laborales o con entidades oficiales como SRI e IES, ¿estos no se pueden incluir en el proceso? A ver, el pasivo laboral, de acuerdo a la ley de concurso preventivo, tiene que, en el evento de que exista un pasivo laboral, es una de las funciones justamente del supervisor verificar que se encuentren debidamente provisionadas esas obligaciones laborales, porque los trabajadores, para efectos de la ley de concurso preventivo, no son acreedores, es decir, ellos no votan ni tampoco son parte de la junta de acreedores. Estos acreedores, estos trabajadores, lo que obviamente hay que establecer, si será parte de la propuesta, es ver el mecanismo a través del cual se pueda cancelar a los trabajadores las obligaciones debidas en las mejores condiciones y las condiciones más adecuadas que permitan precisamente que la compañía pueda seguir operando. Entonces, cabe mencionar también que hablamos antes de la suspensión de los procesos patrimoniales, que es uno de los efectos del concurso preventivo, excepto en los casos de los juicios laborales. Ellos no se suspenden, ni tampoco de acciones penales en el evento que hubiese alguna actuación por parte de la administración o de la compañía en sí que tenga una connotación de carácter penal. Entonces, reitero, los trabajadores no son acreedores para efectos de la ley de concurso preventivo. Las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, con el IES, con las otras entidades públicas, igual como bien lo mencionó Luis Alberto, sí pueden ser objeto de la fórmula del plan de reestructuración a ser aprobada en el concordato. Es cierto, y de la experiencia que tenemos, igualmente que lo hemos visto con Luis Alberto, es que las entidades públicas se cuidan mucho, son muy tinosas, por encontrar un término, respecto a la votación o apoyar el plan de reestructuración, pero la propia ley de concurso preventivo establece que ellas están sujetas, que tienen incluso que suspenderse los juicios coactivos. Estas entidades públicas normalmente tienen jurisdicción coactiva para el cobro de sus acreencias. Esos procesos coactivos, que es un procedimiento excepcional y de ejecución extraordinaria, se suspenden igualmente en el momento de admisión a concurso preventivo. Por lo tanto, las entidades del sector público también están sujetas al concurso preventivo. Las entidades del sector público, como también bien lo decía Luis Alberto, muchas veces dicen, no, es que mi ley especial no me permite dar una facilidad de pago de esta naturaleza. La propia ley de concurso preventivo dice que eso no puede ser utilizado como un argumento para no someterse al acuerdo concursal. Y si es que los acreedores, en la mayoría requerida, ya sea 51%, ya sea 75% o la que establezca la ley, aprueban el concurso preventivo, es obligatorio inclusive para aquellas entidades del sector público en los términos que haya sido aprobado el concordato. Me permito, Miguel Ángel, complementar. La superintendencia de compañías en los tres últimos casos, y ahora no es la excepción en el que está todavía andando, sí ha calificado las acreencias laborales como parte de las acreencias totales y por ende han participado de las audiencias de calificación de crédito, por un lado, y por otro, en las audiencias de deliberaciones finales que incluyen el voto. De hecho, por ejemplo, en el caso de la empresa automotriz, las acreencias laborales tenían un peso cercano al 10% del total de la deuda y era vital el apoyo de ellos para lograr el acuerdo final que finalmente se logró. Pero hoy la superintendencia de compañías sí las considera como parte de las acreencias generales. Entonces, estamos hablando de las acreencias laborales, de las deudas que tiene con los trabajadores por sueldos y beneficios no pagados. Estamos hablando de sueldos, beneficios decimotercero, ese tipo de cosas, que no haya pagado al trabajador, ¿no es cierto? Entonces, al final, la superintendencia ha encontrado en las últimas resoluciones, ha determinado que sí deben de participar en las audiencias de deliberaciones y finalmente se convierten en actores activos. No, pero normalmente las deudas laborales no son las más significativas
en el proceso, digamos. De acuerdo. Bueno, quiero cerrar este espacio dando especial agradecimiento a la Escuela de Floricultura y Exploflores a nombre de Puente y Asociados. Definitivamente el sector florícola es indispensable para el país. Por poner un dato, en el año 2019 representó el 60% de las exportaciones no petroleras de Ecuador, lo cual incide en empleo directo, ingresos para el fisco, en desarrollo tecnológico. Esperamos que este tipo de herramientas los incentiven a continuar en el negocio, a continuar y a dar un paso adelante pese a la crisis. Cuenten con nosotros como sus aliados estratégicos. Están proyectados los datos de contacto y será un gusto asesorarles con todo nuestro equipo de profesionales. Muchas gracias por su tiempo y doy la palabra a Miguel Ángel Puente. Solamente reiterar mi agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, a Luis Alberto igualmente por acompañarnos en esta conferencia, a Expo Flores por haber organizado este evento y solamente hago eco de las palabras de Giovanna, cuenten con nosotros, queremos siempre estar cerca de ustedes en sus necesidades para poder brindarles el apoyo que ustedes requieran. Así que gracias una vez más a los asistentes y María José, no sé si tú quieres decir algo adicional. ¡Cajín! Muchas gracias, muy amable. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel Ángel, Guillermo. Les extiendo este agradecimiento por parte de Expo Flores y la Escuela de Floricultura. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Que tengan pues una buena tarde y damos por finalizado el evento. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yeah.